todos los días entro a la página y leo todo, y he visto cantidad de críticas por el tema de los árbitros, y creo que el problema está ahí. Y yo creo que muchas veces cuando se calientan los partidos es por, va más por los árbitros que por otro equipo. O sea, podrán pegar más o menos, pero por ejemplo el partido de Pinocho y Cavi yo lo vi, nosotros jugamos después y lo vi, y fue un partidazo. Pinocho y Cavi. Claro. Un martes fue. Claro. Pero nunca se llegó a ir de la. Nunca se le fue de las manos al árbitro. Uh-huh. O sea. Lo bancasa de tela, digamos. Sí, qué sé yo, por ahí el. Se equivoca como todo, pero siete. Por ahí el más. Como el más justo, lo veo, qué sé yo. Creo que si hubiese habido otro árbitro ahí, hubiese habido más problemas. Ajá. Seguro. ¿Más problemas? Claro, entre ellos dos. Yo para mí, cuando había dos árbitros, era mejor. Empecé con uno, se complica bastante. Sí, sí. Se complica para ver las líneas y eso, ¿viste? Claro, los laterales, sabés que hay un margen de error. Complicadísimo, y los corners. Bueno, claro. todo el tema de las líneas es complicadísimo. Para un árbitro solo, sí. También hay que ponerse en lugar ese. Porque... ¿Y vos, Andrés, qué proponías del tema de qué manera mejorarlo? ¿También volviendo dos árbitros o qué se te ocurre? Yo sabía que habían sacado un árbitro por el tema de las diferencias que tenían. O sea, que por ahí uno tenía una falta más que otro, o que uno claro. Jugaba y le parecía que sí. Pero no lo veo como un problema eso para mí. O sea, no se repetía tanto. Ahora es peor, porque es como dice él, por el tema de el árbitro estaba de un lado y la línea de lateral, aparte, se juega muy rápido. Es imposible ver todo. No, o sea, claro. Un problema, la pelota está de un lado y hay un problema del otro lado, claro, no lo ve. Claro, esas no cosas. No lo ve, capaz que con dos árbitros por ahí... Es... Muchas veces se pega sin pelota y el árbitro está en una jugada. Claro. Imposible. Esa es una. ¿Algo más? Algo tienen que tener. Estadísticamente yo siento que no estuvimos, sobre todo con la C y la D, sí. La gente que... Capaz bueno, que jugamos pocos partidos también. Claro. Una... ¿Cuántos partidos jugó la banda en total? No me acuerdo yo. Pero... Y los dos primeros fueron los de... Los dos de... La clasificación esa de la C. Y después los grupos eran... ¿6 equipos eran en el grupo? En... No, más. 8 eran. Eran 8. 8. 7 partidos. 7 partidos eso. Tenés 7 y 2, 9. 9. Y después... Bueno, cuarto de final o cosas, en el claro, caso de ustedes no les tocó. Jugamos, nosotros, claro. No jugamos. Así que esos 9 partidos no. Está. Está. Sí, les decía, estadísticamente por ahí no... Faltó más asiduidad en la publicación la de las cosas. Que se hace. Claro. Sí, por eso. Hay que mejorar. Hablando de construcción, acá la Chuni ya está proponiendo cosas... Que no sé si la favorecen a ella o no, las ideas que está arrojando. Pero está bueno lo que decías. Primera pasada, hay que preguntarle al jurado también qué opina. No, no sé, yo primera pasada es opinión y bien, te tiré una por idea. Eso. Está bueno, es constructivo, suma. No sé si lo estás haciendo algo que te favorezca a vos o no. No, no, me da lo mismo, a mí me da lo mismo. Te tenés fe de todas maneras. Sí, entonces, lo que proponés es... Hacer una pasada deportiva y otra de gym. ¿A qué le llamamos llamada deportiva? Pasada deportiva. Pasaba. Y no, una calza, un short. Sí, la camiseta van las dos pasadas, ¿o no? Claro. ¿O no? Sí, sí. El jurado está en pelota. Me da más. Ah, Maya. Maya y Zafra. A mí me da más otra cosa. Me parece que no puedo presentar un equipo de fútbol. Me parece a mí. Cabezón Salvia, sí, prueba. La Maya va. ¿Andrés? Sí. Y son todos hombres, pero viste, 20 mujeres adentro. ¿La marca de auspicia? La marca de Milo Boxers, claro. Mandamos un culote de. Emilio Woman. Y si es sport y deportiva, me parece mejor. No sé. No es porque tenga vergüenza y todo, pero son 200 varones. 200. 200, claro. Mujeres van a ir pocas, las 20. Pero vos estás acostumbrado al desfile, así que. Sí, pero viste, uno va con gente constructiva, desfilar no varón. Se ve trabajo. Vos decís que la malla no, sería muy. Sería muy. Me parece que va más a provocar, claro. Bien. Me parece a mí, no sé. Y que pasen siempre con la camiseta del equipo, está bien, está mal, después se estará en cada uno. Está bien. Si te la atas a la, al ombligo, no. Está en cada uno. Se la quiere hacer. Perfecto. A mí me parece que está bien si vamos a hacer eso, a representar al equipo, no vamos a hacer un desfile porque igual, vamos a desfilar claro, en el museo. Lo que se apruebe lo tenés que hacer, eso está claro. Yo no tengo problema, pero vamos a ver algo más racional, chicos. Claro. Tratemos de hacer algo como la gente, ¿no? Digo. Bueno, Zafren, ¿estamos listos para sí, la. Cuando quieras. No sé si... Bueno, igual vamos a seguir charlando con la gente de la banda 2013 para cerrar. Con aquel. Con aquel micrófono, ahí está. A dos micrófonos, como la presidenta. Acomodales así. Dale. ¿Arrancás? No, arranco. Bueno, arranco yo. ¿Qué tiene que tener un hombre en principio, Chuni? Ay. Te estoy haciendo un primer plano. Y esto va para vino. La tele también. Dale. ¿Qué tiene que tener en principio un hombre para
seducirte? En principio, un hombre alto. Alto. Sí. ¿Cuánto mide? No más preguntas, chicos. ¿Cuánto mide la Chuni? 1.74. ¿Está mal que te diga la Chuni y queda muy gordo? No, toda no, toda la vida perfecto. Me lo dijeron. 1.74. Para ser una dama, altísima, ¿o no? No, no soy tan alta. Digo, con chicas de 1.85. En promedio, no digo que sea algo malo. En promedio es una sobresalís de la, entre las mujeres. Supongo que sí, no sé. Me lo dirán los que me ven. No, yo me noto normal, pero normal. Me acostumbré a mi medida. Sí. La estatura, es algo muy... Es algo muy particular que lo veo yo. Yo a mí no me gustaría andar de tacos, me gusta salir de tacos, por ejemplo, sí. Y andar con uno que me llega al hombro. No me gustaría, a no ser que ponga tacos al chico. ¿Pero solamente eso? Eso es una de las cosas. Vos estás diciendo que es muy superficial ella, estás insinuando eso. No, y pero el hombre te llama la atención, es como la mujer. Primero la visión y después, vista, no sé. No me vas a decir que vos vas a ir una... Feto caminando y va a decir, ay, me enamora. Yo sí. Está picante. Hablando por vos, vos hablás por vos. No, pero qué sé yo, yo lo veo así. Claro. Depende de cada mujer. A mí me gusta más alto que yo, y si es paisano, mejor. Si es paisano, mejor. Definime el prototipo del paisano. Tiene que tener alpargatas. Me gusta el jean, la bota, la alpargata. ¿Bombacha al campo o no? Bombacha al campo. Sí, también, pero ahora ya no se estila tanto. ¿Pero cuál, qué es, cómo es un paisano prototipo? ¿Tiene que tener barba, sin andar medio sución o no? No, el paisano no es sucio, ¿por qué tienen esa? No sé, porque viene del campo, viene a trabajar. Y bueno, ¿qué tiene? Los chicos trabajan, qué sé yo, Ari en un taller y no por eso es un mugriel. Impecable, miren la facha de Ari. Y bueno, va de cada uno. No, pero el facherito. El paisano facherito. El facherito. Ya no existe más el paisano de Soja de Caballo. ¿Y tiene que tener una tonada media campestre o no? No, y generalmente la tiene, pero no es como antes, que vivían en un tupper más que en el campo. Ahora no. Son chicos. ¿Has salido con muchos paisanos? ¿Salido? Sí. No, muchos no. ¿Te irías a vivir al campo? Sí, me encantaría. Me iría a vivir al campo. Vestida de campo. Obvio que aparte el campo ahora no es como antes, que lo tenían re lejos y tenía que venir a caballo. A carreta. Ahora venís en camioneta, en auto, te queda mucho más cerca, 10 minutos del centro, estás en el campo. ¿Y vos te vestís de paisana? Yo vivo invierno, verano, jean, bota, camisa, alpargata. ¿Eso es vestirse de paisana? Sí, un estilo. ¿Boina? He usado boina también. ¿En serio? Sí. He usado boina, chambergo, que es un sombrero, por si no saben. No. Sí, he usado. El paisano tiene... No, pregúnteme, por favor. Yo para mí la del pony en la fiesta va, ¿eh? Igual tengo todas mis visiones. Me he visto de todo tipo de cosas, no tengo ningún problema. Me encanta vestirme bien y... Tengo días. ¿Por qué la...? Si no voy a ir de zapato alto y pollera corta. Claro. Voy de... Sí. Gini bota. ¿Por qué lado puede llegar, en cuanto al chamuyo, al diálogo, te puede llegar a quedar mejor que un pibe te empiece hablando de qué? De caballo. De pony, caballo. No, el tema de hablar no, pero que sea divertido y se pueda hablar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Sí, culto. Cerrado, okay. ¿Viste? O el pesado no me va. Menos el fútbol. El pesado. El fútbol no vamos a convertir mucho porque no. Estamos complicados. Sí, me habla dos palabras y me perdí. No entiendo nada. Pero quedó. Después de muchas cosas. No solo hablo de campo, tampoco. Me encierro en eso. Claro. La música, bueno, no escuchan, te está siguiendo el juego. ¿Qué me estás poniendo el chaqueño para la vecina? El paisano. Tiene que tener mucho pelo, un pelado, un paisano pelado puede llegar a... No, no me gustan los pelados. No te gustan los pelados. Sea paisano o sea lo que sea, no me gustan paisanos. No va el paisano. Tiene que ser bien... Pelos en el pecho, ya no estamos yendo al carajo, pero pelos en el pecho medio... Sí, pero vos lo ves el primer día y no le vas a ver el pelo en el pecho. No, viste que la camisita por ahí se la deja medio abierta para... Y por ahí lo ve la primera vez. Sí, después. No, pero... Ah, sí, eso me tiene sin cuidado. Tampoco me voy a traer un... No que sabe. Tenga el chaleco... Los peluche. Claro, los peluche no, en verano no me gusta. ¿Se puede preguntar cuántos novios ha tenido en su vida? Uno. ¿Chuni? Uno. Un solo novio. ¿Y hace cuánto que cortaron? En enero. ¿Paisano? Sí. ¿Tomaste las riendas? Íbamos palo y palo. Mirá. Nah, igual una relación no va a quien tiene las riendas. No, bueno. Se lleva entre dos. No, porque te veo pinta de que llevar la escuela es vos. No, pero no me gusta tampoco. ¿Cómo, fíjate cómo se mete? No me gusta. Aparte, el tontito. No, te hablo así. Ya se compenetró en espuelas. Igual no me gusta el en cualquier tipo de hombre. No me gusta el que se calla la boca y dice, anda para allá y va. El sumiso no. El pelotudito no me gusta. El sumiso no. No, eso es pelotudito. Para mí sí.
O sea, a mí me gusta que tenga el mismo carácter que yo. Y dale, los dos. ¿Qué querés hacer hoy? ¿Querés? Vamos. O él me diga a mí, vamos. Muchachos, lleven el rebenque. No, sí, pero no me gustan nosotros. No viajan. He visto amigas mías que andan. ¿Y no te va? A mí no me va por mi tipo de forma de ser. ¿Y a tus amigas qué le aconsejas? No, y cada cual tiene sus gustos. Cada uno tiene su gusto. Me intriga, no sé, porque ahora vamos a hablar con Chuni, pero me intriga saber el estado civil de André Jean-Marc. Complicado. No, estoy de la vuelta de novio. ¿Estás de novio ahora? Estuve o estás? Estuve separado 2 meses y pico, 2 meses y medio por ahí. Me llevó la presión, muchachos. Salve, se acopló. Sí. Cuando estás soltero aparecen los piratas y te acompañan. Me tuve que alejar un poco porque se me iba al suelo en salir. Y todos saben que es cierto. No, tuve que parar y... Y volviste a ese mismo amor. Sí, sí, tranquilo. El temita de las riendas, ¿cómo lo manejamos? No, ahora más parejo. Ahora más parejo. ¿Qué quisiste antes decir? Era muy, chocábamos mucho. Yo tengo un carácter fuerte y soy resporfiado. Y hay veces que cosas que no entiendo, entonces chocábamos mucho. Para ahora un poco más. Se cede un poco más como para llevarla mejor. Y en ese momento, o sea, chocaban mucho, pero no estaban consensuadas las cosas. Cada uno tenía sus arrebatos. ¿Cómo? No te entiendo. Digo, ¿no había alguien que en ese momento tenía las riendas? No, era entre los dos. Lo que pasa es que nos llevamos mal por ahí, discutíamos mucho, ¿viste? Y peleamos mucho. Pero anduviste un montón igual. 9 años. Me gusta la versión también de entrevistadora de la chica. Bueno. 9 años. 9 años y... ¿9 años? 9 años, sí. ¿Qué lo parió? ¿Tu relación cuánto duró, Chuni? Casi 6. ¿Hay chance de volver a ese amor? Y uno nunca sabe. Nunca sabe. Cabezón Salvi. Nah, yo soltero. Soltero hasta que se muera. Publicó ese tema 7 veces en el Facebook. No, fiestero hasta que me muera. Igual anduve de novio un montón también. No tengo nada. No, 2 años. 2 años. Son 2 años. Noviazgo 2 años. ¿Dos años son 2 años? 4 hijos tiene ya. 4 hijos y 4 nietos. 3 nietos. El equipo de la banda 2013 tiende más a una soltería del estilo Salvi o un noviazgo, un tipo noviero como John Martin. No, soltero. A soltería. Creo que no sé si hay uno de novio. No. Y anda solo el domingo y fíjate. Ah, están todos ahí. ¿Cuántos hay? Están todos ahí. Boliche que frecuenta, ahí me abriste una ventanita. El boliche que frecuenta la Chuni Iturralde. Y todos. Parejito. Depende. Pero se sale todos los días, se sale una vez. Ya estamos parando un poco porque se estaba complicando la cosa. Pero salía claramente Ariel, todos los días. Ariel manda mensaje y. No. Y uno se prende. Él no te pone tampoco ningún. Tampoco me echa la culpa a mí de todo. O sea, Ariel es el agitador. No, es mentira. Todo eso es mentira. No me queda nada. No, pero yo voy a todos lados. Y ahora por un poco me cambié de turno del trabajo a la mañana. Para poder salir un poco más. No, para parar de salir. Ajá. Igual porque si no te tentaba mucho. Pero... Te tentaba mucho salir. Y salir a las 3 de la mañana del trabajo. Los domingos se complica. Te la deja picada. Aparte está medio despabilada. Y al otro día entran a las 6 de la tarde. ¿Y qué hacías? ¿Jueves, paca? Jueves, antes museo. Ahora paca o voy y vengo. Miércoles, canto bar. Primero. Ego. Ah, arrancamos Ego el miércoles. Ego Bart. El martes no, porque no abre nada. Si no, también. Paca. Sí, jueves, bueno, museo, paca. Viernes generalmente hacemos sol. Sábados, depende. Si salía con mis amigos, me iba a algún baile de campo. Mirá. Íbamos previa excursionista a reírnos mucho. Te reí, el bailable del curso es una más. ¿Sí? Cada personaje. Igual que la mateada del domingo. ¿Te reís? Nunca fui a la mateada. Sí. Te matás de risa. Sí, está. ¿Pero hay baile también en la mateada? Sí. Igual ¿Hay paisanos? Más tarde. ¿Hay paisanos igual en la mateada? Sí, pero tenés de los 60 para arriba. Ah, mira. Sí. Paisano veterano. Pinta más, sí. Pinta más. ¿No pinta un veterano, no? No. Todavía demasiado. No me tiré por eso. No, soy chica todavía. Está bien que despacha de más. ¿Cuántos años? Es indiscreta, pero la tenemos que hacer si le decimos a todas las diosas. 21. Bien. 21. Bien. Claro, un sesentón se te complica. Sí, mucha diferencia. La consulta es esa. Está atorado. Que está metiendo el Pasar el mate porque se nos va. Pasar el mate, la patada. ¿Hasta qué edad permitís el hombro? No, es imparcial, ¿no? Y es muy imparcial, pero no me tiraría con uno de 60. Entré. Ni loca. Entré. Es la primera en la que entraste. Pero ponete tacos. Está complicado, bien. Nah, sí. Entonces, pero igual el hombre siempre tiene que ser, lo veo yo, un poco más grande, me gustaría que yo, porque tarda un poquito más en madurar. Tarda en madurar. Sí, entonces no.
¿Qué pero, tema el tema de la maduración del hombre? Siempre es así. Igual hay mujeres que tampoco maduran, como hay hombres que maduran muy temprano. ¿Vos te considerás madura? No sé, tengo mis puntos. Me sirvió mucho irme a vivir 3 años sola. Viví 3 años y me tuve que aprender a trabajar como... Y sí, yo nunca salí de mi casa y me fui 3 años a vivir sola y... Había que aprender hasta lavar los pisos, claro, porque no tenía ni idea. Claro. Pero bien, qué sé yo. La después me gustó, ahora me acostumbré. ¿El micrófono? Bueno, chicos, estoy muy cerca. Me voy a tragar el coso. Bueno, estamos ya redondeando un poco la entrevista. No sé si al señor Nicolás Effenreiter le ha quedado alguna consulta por ahí. Al final amenazaba. Al final amenazaba y se apichó. ¿Cuánto? ¿Hasta qué hora tenemos? 6:30 nos viene a visitar la gente de Barrilete Cósmico. Quiero decir eso. Hasta esa hora, no sé ni qué hora es. 7:05. Tenemos tiempo. 7:05, perfecto. Va, tenés varios minutos. Marca el reloj de Abón. Está en todo. Te veo muy bien para radio. ¿Te animás a hacer algo? Bueno, ya sabemos que te animás prácticamente a todo lo mediático. No tengo problema, no tengo vergüenza en nada. No, bien. Es cuestión de probar. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste pudor o vergüenza? ¿En algún momento, en alguna situación? Me acuerdo. Que te hayas sonrojado. Nunca. No me acuerdo. Me conoce. No entra en el diccionario esa palabra. No, soy segura de mí misma después. ¿Qué te lleva a ser seguro? El tema de la belleza te lleva a ser segura. El tema que te sentís una chica sólida, inteligente. ¿Por qué te sentís segura? Yo creo que por la belleza no tiene nada que ver en la seguridad de cada uno. Es en lo que te da la vida, qué sé yo. La crianza. No sé, a mí mi mamá siempre me dijo, si vos no te amás, no te ama nadie. Entonces yo me amo. Bien. Después... Aplausos. Y aparte hay que probar las cosas, uno nunca sabe. También puede haber pudor en la primera vez que haces. ¿Una cuenta pendiente en esta vida de Chuni? Irme a desfilar a Buenos Aires. ¿Irme? Ah, pero entonces vamos de lleno. Sé que estás haciendo en Frauen. Un pasatiempo. Mirá si te escucha el jefe. ¿Está bien? Sí. No, lo sabe. Yo entré por 2 meses y al final me terminé quedando. Yo entré para hacer temporada. O sea, yo te voy a decir, te voy a meter un poquito de presión. Vos decís que una cuenta pendiente, un proyecto, es ir a desfilar a Buenos Aires. Sí. Vos tenés que ganar, desde mi punto de vista, tenés que ganar sí o sí la diosa de la Copa Cosa Serrano. Porque ahí van a echar las bolas, van todas a quedarse de risa. Vos vas. Tenés que marcar la diferencia. No, pero yo voy a divertirme también. O sea, yo no desfilaba para... Pero sos competitiva. Soy competitiva, pero no desfilaba para... ¿Qué tipo de modelo te gustaría el día de mañana ser? Como, ¿o la carrera de quién? Un ejemplo, me encanta Ingrid Blue. Me encanta. A mí también. No, pero me gusta su forma de desfilar, de su actitud. ¿Su forma de desfilar? ¿Cómo desfila Ingrid? Me intriga. Y es difícil de decirlo. Pero algo son debe las tener. Voces, los brazos, la parada, la caminata. ¿Vos te metiste a YouTube y empezaste a observar o la seguiste a ella? No, miro muchos desfiles, me gusta mucho. Y cuando empecé a estudiar, que hice el curso, me mataba mirando. ¿Y dentro de lo que es la rama del modelaje? ¿De lo que es la rama del modelaje, qué te gustaría más? ¿Así el modelaje en sí sobre la pasarela, hacer sesiones de fotos para...? No, pasarela, alta costura, lo que más me gustaría. Alta costura, no sé ni lo que es. Alta costura es todo lo que es vestidos importantes. Ajá. ¿De alguna marca en especial? Sí, de diseñadores. Top. Claro, o sea, el alta costura, por ejemplo. Sí. Todo alto. Alta costura entran a partir de unos 70 o unos 75 para arriba. Yo desfilé Mar del Plata de alta costura y me encantó. Es otro tipo de vestido, otro. Hay millones de cosas para desfilar. Y es una de las que más me gusta. Bien. Me sorprendió gratamente. No sé si Safen le pone una ficha a esta diosa. Tenés que redondear con un puntaje. Y hay que ver acá la pasarela. Pero no la vi bien. ¿Qué se desprende de su actitud, de su diálogo? Es una chica que va muy al frente, ¿eh? Está muy segura de sí misma. Hay que ver el resto que piensan. Claro. Sí, obvio. Y vos no has conocido a las otras diosas. No. Prácticamente. Sí, a Jessica. Sí, a Jessica Ledesma. Le dice así porque es nuestra diosa, entonces le pone mucha ficha. ¿Cómo la ves en una comparación? Trazando un paralelo con Jessica. La conociste el domingo, nos fue a alentar. Ella va a alentar a los equipos guarda, a diferencia de la Chuni. Bueno, chicos, tengo que trabajar. Perdónenme. No sé. No, puede ser parejo, depende de qué le gusta. Es una morocha con otra totalmente diferente onda. ¿Cómo sería la onda de Jessica Ledesma? ¿La conocés a Jessica Ledesma? ¿Trabajó en Perdón Ramón? No, capaz de vista así, por nombre no tengo ni idea. Creo que una onda más bohemia. Mirá. ¿Puede ser? ¿Me equivoco? No, puede ser, no me imagino que ibas a decir eso. ¿Qué pensás? O sea, no, por ahí porque ella decís, no sé, no la veo tampoco muy
distante de lo bohemio. ¿Me estás entrevistando a mí? No, perdón, pero estaba objetando un comentario. Me invitás un día y le charlamos. Bueno, tenemos que hacer la pregunta final. Esta se la hicimos a todas las diosas y es con la que de alguna manera nos vamos al carajo. Pero esto es, digamos, no necesariamente tiene que ser tu experiencia personal, sino que te podés amparar en los comentarios de tus amigas y demás. Hay un tema que nos está preocupando mucho acá a todos los tandilenses que nos siguen en esta trayectoria radial, y es que muchas chicas, algunas off the record y otra con la lucecita encendida, han dicho que los tandilenses en general, después podemos opinar nosotros fuera del aire, pero los tandilenses en general no están bien dotados. No, no tengo ni idea. ¿No tenés ni idea? No, y no me No has charlado. No tratas tamaño. No. Pero tu experiencia, ahí sí, entonces, si no tenés ni idea, me veo obligado a comprenderte y preguntarte en la experiencia personal si has tenido suerte o no. Es muy, muy complicado. Yo he tenido suerte. Bien. Sí. O sea, está bueno porque levantamos un poco el promedio. Hay muchas chicas que a los tandiles se los tiraban al demonio. Depende de cada una, nada, mentira. No, no sé, igual no me dedico a eso tampoco, no. No, obvio. Me interesa obvio, mucho. No creo que. Eso tampoco. Igual las otras chicas tampoco se dedican a eso. No, ya sé, no estoy diciendo eso. Está bien. No, pero... Bien, levantamos un poco el promedio. No importa el tamaño. Chicas, por favor. No importa bien, el tamaño. Bien, no importa bien. El tamaño. Ariel Salvi, ¿qué opinas de eso vos? Yo, para mí va la experiencia de cada uno y el tamaño es lo de menos. Es lo de menos. Si un poco se bailotea o se la rebusca uno por otro lado. Con otras cosas también. No depende de eso nomás. Andrés, vos sos un tipo ingenioso también, ¿no? Digo, ¿apelás o la naturaleza te ha bendecido y no hace falta...? No, normal, no. Normal, estándar. Para mí es lo de menos. Tranqui. Es lo de menos. Sí. Zafe, me vas a decir algo. Te veo colorado. Te agarró color con esto. ¿Vas a decir algo al respecto o no? ¿El qué? Para ¿qué? Cerrar este comentario. Los tandilenses, ¿qué has visto vos en los vestuarios, Cas? Porque no te conocieron a vos, Pepo. Claro. Ahí está. Claro. Cerraste bien el comentario. Adrián, ¿venís bien vos? Yo soy afuera. No, 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 no,